Antes de empezar la misa, vamos a pedirles que todos juntos cantemos las mañanitas a nuestra Virgen de Guadalupe. Oh Virgen, la más hermosa del valle de la Nagua, tus hijos muy de mañana te vienen a saludar. Despierta, madre, despierta, mira que ya amaneció. Mira este ramo de flores que para ti traigo yo. Todos juntos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Fuerte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Un aplauso para nuestra Virgen de Guadalupe. Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando tu belleza en tu trono celestial, eres madre del Creador y a mi corazón me encantas. Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura esencia y sin mancha, qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este dichoso día, antes de romper el alba. Cielo azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María.
Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. Recibe estas mañanitas de un humilde corazón. Buenos días tengan todos. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a esta gloriosa celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Les recuerdo también que después de misa ya va a estar listos los puestos de comida allá afuera para que cooperen también un poquito con la basílica y estarán hasta las 9 de la noche. La siguiente misa, para por si acaso quieren invitar a sus amigos, familiares, a las 5:30 y a las 7 p.m. y la comida está hasta las 9. Voy a pedirles un favor, mientras está la misa, no andar tomando fotos. Pueden ir a visitar la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, de lo allí, perdón, por atrás, pero la de Guadalupe, porque está dentro del templo, sí respetar y no tomarse fotos, no acercarse hasta que se acabe la misa. Después de misa, con respeto, claro, y respetando que hay gente que quiere venerar, pueden acercarse, tomar fotos con toda confianza, traerle flores. Es más, hay unos canastos ahí, si alguien ha traído flores, pueden poner, si no lo han hecho, pueden poner sus flores ahí también. Pero sí les pido que durante la misa, porque aún la Madre de Dios te diría, no te enfoques en mí, sino en el sacrificio del altar. ¿Estamos de acuerdo? Que eso es lo más importante ahorita. This is what's most important thing right now, the sacrifice of the altar. So I do ask respectfully to not take pictures right now there and go back to your pews, please. La imagen de San Juan, esa como cada, todos los días, that's okay, because you can go around, right? Bien, la misa de hoy se ofrece por el eterno descanso de José y María Hernández. Vamos a saludar el nombre de Dios. Let's greet the Lord as we say together with one voice, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May the grace of the Lord Jesus, the love of God our Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. As we gather in His presence, we ask for forgiveness. We acknowledge our sins. Señor Jesús, tú has venido para reconciliarnos con el Padre. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú has venido para que tengamos vida en abundancia. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú has venido para liberarnos de la esclavitud del pecado. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como el día de hoy es fiesta solemne, vamos a cantar el canto de Gloria. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo,
solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Let us pray. O God, Father of mercies, who place your people under the singular protection of your Son's most holy mother, grant that all who invoke the Blessed Virgin of Guadalupe may seek with ever more lively faith the progress of peoples in the ways of justice and of peace. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Please be seated as we listen to God's word. Escuchamos ahora la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Tú eres la honra, la honra de nuestro pueblo. La honra, la honra de nuestro pueblo. Blessed are you, daughter, by the Most High God, above all the women on earth. And blessed be the Lord God, the creator of heaven
and earth. Tú eres la honra, la honra de nuestro pueblo. Hoy el Señor te ha engrandecido tanto que no dejarán de alabarte aquellos hombres que se acuerdan en la tierra del poder, del poder de Dios. Tú eres la honra, la honra de nuestro pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Blessed are you, Holy Virgin Mary, deserving all of praise. From you rose the Son of Justice, Christ our God. Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. A proclamation from the Holy Gospel according to St. Luke. Chapter 1, verses 39 through 47. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 47. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment, the sound of your greeting reached my ears. The infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit
rejoices in God my Savior. The gospel, the good news of the Lord. Please be seated. Pueden sentarse, por favor. I call this reflection, this homily, a tale of two women. A model for Christian relationships. And so we're going to look at this awesome encounter between Mary and Elizabeth. This is one of the stories from the Bible where there's some stories that I wish I was like a fly on the wall just witnessing the beauty of the story. This is definitely one of them. I would have loved to have been there witnessing this encounter. And I always think of what if a good Hollywood director, if they were to make this moment into a movie, I wonder what actresses would play the part of Mary and Elizabeth, and I wonder how the director would direct them to project such intense emotion, loyalty, faith, and to project the intimate relationship between these two women. It must have been fascinating, but I think looking at the encounter will allow us to get some lessons of how we are to relate to each other. So, a model for Christian relationships. Aquí en el Evangelio de hoy, en esta relación entre María e Isabel, podemos nosotros también obtener lecciones de cómo nosotros podemos relacionarnos con los demás. No nada más mujer a mujer, entre mujeres creyentes, aunque al principio una vez que di un tema sobre esto, era para un retiro de mujeres, pero en realidad, más allá de la relación entre mujeres, cómo debemos de relacionarnos nosotros con otros creyentes. Esa es la historia de esas dos mujeres como modelo de relación cristiana. Dos mujeres, pero no un camino. Bueno, sí. Dos mujeres, un camino, ¿se acuerdan? Dos mujeres, un camino. Marito, concéntrate. Okay. So, I know I'll try to do it as bilingual as I can, but even though it's the Feast of Our Lady, it is a daily mass, and so sometimes it'll be hard to say everything in one language or the other. All right. So, number one. Okay. Let's rewind. Even though we have been redeemed by Christ, we are still prone to the weakest inclinations of our humanity, right? Even though we're redeemed, we can still fall into some of the weakest inclinations, such as gossip, such as talking bad about somebody. Because of this, because we're prone to the weakest inclinations of our humanity, because of this, our human relationships suffer, right? You agree with that? With our loved ones, with our friends. Because of this, our human relationships suffer. Even, or especially, our relationships with other believers. Aunque hemos sido redimidos en Cristo, aún seguimos propensos a las inclinaciones más débiles de nuestra humanidad. Conflictos y aunque ya Cristo nos redimió, como quiera caemos. Por eso nuestras relaciones humanas sufren, aún, o en especial, muchas veces, nuestras relaciones con otros creyentes. And let's face it, we've all gone through that. We're believers, in church. Sometimes we don't get along with people. Sometimes the people that hurt us the most are other people in church. All right, so let's look at the lessons from Mary and Elizabeth. Number one. When Mary said, well, I'm going to say the theme and then the part of the Magnificat, because this is all from the Annunciation, no, from the Visitation. I need to get my thoughts straight. All right, number one, Christians' relationships must be marked by the concern and well-being of the other. In other words,
we have to be concerned for the other person's well-being. And the part of the story is where it says, Mary set out and traveled in haste. As soon as Mary found out that Elizabeth was also with child and 6 months pregnant and advanced in age, Our Lady did not sit back. She could have, you know, because he or she has received the greatest gift to be the mother of the Son of God. So she could have told Gabriel, you know what, Gabe? I guess she would have called him Gabe. You know what, Gabe? I'm going to be the mother of Jesus. I'm just going to lay back, sit back, relax. It's must. Send me more angels. I need a manicure. I need a pedicure. Our Lady, could she have done that? Of course. And the angels would have obliged, right? Yes? Yeah. She's going to be the mother of God, the greatest honor. But Our Lady knew that the moment you enflesh the word, you have to go out there and bring Jesus to others. The moment the Lord becomes incarnate in our hearts, we have to go out there. We have to bring the Lord Jesus to others. We have to be those missionaries like Our Lady and go and bring the goodness of Christ, just like Elizabeth. Elizabeth, just like Mary, Mary could not sit back and wait for people to take care of her. She went in, and let me tell you, the distance from Nazareth to the town of Elizabeth in Judah was a pretty far, through mountainous regions. And it says Our Lady went in haste, immediate action, not complaining, not grumbling, aware of the need to help others. Do we have a sense of urgency when others are in need of our help? Do we proceed in haste to assist others? Or do we expect someone else to act first before we commit? I can imagine Mary complaining about Elizabeth. Ay, qué prima esta. ¿Cómo se pudo embarazar a esta edad? Ay, no, qué bárbara. Yo ahora tengo que ir a cuidarla. No, ella no se quejó. Ay, pero ahorita que vea a Zacarías, ay, ¿por qué no respetó a mi pobrecita prima tan viejita? Y él, probably she was mad at Zachariah. But she didn't. She did not complain. She went joyfully. Number two. Christian relationships must transmit joy in their greeting. Joy in their greeting. And it says, and Elizabeth and Mary greeted Elizabeth, and the infant leaped. There was joy with the greeting of Mary to Elizabeth. There was such joy that when Mary greeted Elizabeth, the infant leaped. We can sense the joy, the emotion, and the very real human connection between these two women, right? This is one of the parts where, if it was a good movie director, you know, how does he tell the actresses to project that joy, palpable joy between Mary and Elizabeth? We are to bring joy into the lives of others, folks. If we just make it a point on this day, you know what, as much as I can, I'm going to bring joy today to people. I'm going to make it a point to bring, and if my words are not going to bring joy, you know, I'm going to hold back. I mean, if I have to correct someone, reprimand someone, I'm going to do it with love. And if I can bring joy to people's lives, I will. Number three, Christian relationships are bound together by the Holy Spirit. It says that Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and this filling of the Holy Spirit is what led her to praise Our Lady. The Holy Spirit in each of us allows us to recognize the Holy Spirit in the other person. Has it ever happened to you that, you know, you meet someone and they love the Lord and you love the Lord, and before long there's already a connection with that person because you speak a common language, because you're able to relate on a very different level that goes beyond anything human? That's the Holy Spirit. The Holy Spirit in you, recognizing the Holy Spirit in the other person, and we're able to communicate. Incidentally, the opposite is also true. If you're living in sin, and another person is living in sin, and there's evil spirits attached, the evil spirits begin to communicate.
and it builds a connection. It's called an ungodly tie or unholy tie or ungodly bond. But for believers filled with the Holy Spirit, we recognize each other and we're able to communicate in the same language. So Christian relationships are bound together by the Holy Spirit. Number four, Christian relationships, there's only six, so I'm almost done. Christian relationships speak words of blessing to one another. Christian relationships speak words of blessings to one another. Elizabeth says, blessed are you amongst women. These are words that edify, not words that bring down. Can we bless each other? Can we edify each other? Don't bring each other down. No gossip, no idle talk. Edify, build each other up. Number five, Christian relationships are able to rejoice in the blessings of others. When Elizabeth says, blessed are you who believed. See, both women were so gifted. Elizabeth, being advanced in years, and the Lord gave her the ability to become pregnant, normally from Zechariah, and her son was going to be the precursor of the Lord, John the Baptist. Mary, of course, the greatest blessing of becoming the virgin or mother of God. Both women were able to rejoice in the blessing of the other. There was absolutely no jealousy, no competition. Can we rejoice in the blessings and gifts of others? And unfortunately, I've seen this a lot, even amongst us priests. Are we able, sometimes, if God has gifted this brother or sister in Christ with gifts that I wanted, we become jealous. And for us priests, we see sometimes a competition amongst leaders in the church. No, que este no sabe nada, pero que mira que... Why did God give this person that gift? Or why did Father put this person in charge if I am also gifted? Da, da. And have you noticed that? Sometimes there's competition amongst us, jealousy. Do you think that happens between us priests? That we're jealous of each other? What do you think? Yes, no? You think we're all real holy and... look at my face, look how holy this is. Claro que hay competencia, hay celos, lamentablemente. I do try to rejoice. For example, there's one gift that I don't have. I mean, I've tried, but God just chose. And I thank him for that, because otherwise I'll be real conceited. Digo, porque tengo tantos dones que si me diera también este otro don, imagínate, me creería tanto. Pero no, ustedes no me conocen muy bien, no me conocen bien, pero no saben cuál es el don que yo no tengo. Joel does. Joel knows me. Joel, what is the one gift that I definitely do not have? Singing. What? Singing. Well, don't be so honest. Luego contesto. I know Joel since like 2011. Singing. I can't sing. You know, in seminary, I took a vocal practicum on how to sing the parts of the Mass, and then I had private lessons with a music coordinator. When we first started, the vocal practicum was a priest, and then the music lady was a woman, and she says, "Oh, Mario, don't worry. I've never met someone that I couldn't teach how to sing." She gave up on me. I think I got a C in music and vocal practicum in seminary because I can't. And I love it. I love singing. It's one of those greatest joys, but I can't. At the most, I'll do the opening to the preface, "The Lord be with you and with your spirit." So I won't do it today because I don't want to hurt your ears. It's painful. It's very painful. You know, the Bible says, "Make a joyful noise unto the Lord." Let me tell you, it's joyful and it's a noise when I sing, but it's out of tune. Anyway, but there are some priests that are very gifted. In fact, I didn't know who else was in the confessional. Father Jorge got other priests to come and help us. And then right now, about 10 minutes ago, I saw Father Juan Pablo Dávalos, who was walking out of the confessional. He's over at Sacred Heart in Hidalgo. He's got a beautiful voice. Father Joe,
Villalón, another good friend of mine, has a beautiful voice. And he plays a piano. And oh my God, you know, he goes to the piano and he and the piano become one. You know, it's just beautiful the way he's so gifted. So one time I was telling him, Joe, it's awesome that you have the gift of singing and the gift of playing the piano, because if you're giving a homily and the homily bombs, you can always rush, because every parish where he's been at, he has his grand piano there in the sanctuary. If your homily bombs, you can always go straight to the piano and just sing out this beautiful worship song, and people are going to be lifting their hands and praising God, and they're going to forget that the homily bombed. But if my homily bombs, that's it. There's no recovery from that. So that's why, you know, I take all these notes, English and Spanish. Hopefully my homily won't bomb. But I'm able to rejoice. I thank God for that. Do I still wish I could have that gift? Yes. Am I going to have it? No. I could probably hire somebody to help me train enough to where I don't hurt people's ears. But chances are, the problem is when we begin to focus on what we don't have, then we ignore the gifts that we do have. We don't develop them because we're so focused on what other people have. So, among Christian relationships are able to rejoice in the blessings of others. Final one, number six. Christian relationships are always centered on and nourished by the Lord. If Christ is not at the center of that friendship, I'm not going to say walk away from it, but you probably will not receive any benefits from it. The reference is, blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. What was spoken to you by the Lord would be fulfilled. At the center of the relationship between Mary and Elizabeth was a profound love for and devotion to the Lord. Each acknowledged, were grateful, and rejoiced in what the Lord had done in them and in each other. Christ must be the center of all of our relationships, nurturing and strengthening them. El Señor tiene que estar en el centro de nuestras amistades, así como en María e Isabel, porque si no, eso ya no sería de Dios. Vamos a evaluar nuestras amistades. Vamos a tomar el ejemplo de María y de Isabel, y expresar ese gozo, ese amor, ese Espíritu Santo entre las dos, que todo eso exista también en nuestras amistades cristianas, para que a través de nuestras amistades también le demos la gloria y el honor a nuestro Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en sus corazones. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que para salvar al mundo quiso nacer Santa María Virgen. Lloremos por nuestra nación, por los pueblos de América Latina y por el bien de toda la humanidad, para que el Señor, que quiso que la santidad de la Iglesia se prefigurara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de las Américas y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios. Roguemos al Señor. Para que nuestras naciones, que hoy veneran con solemnidad a María Virgen, bajo la advocación de Guadalupe, anuncien una paz verdadera y estable y vean alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos. Roguemos al Señor. Para que el ejemplo de la fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos, roguemos al Señor.
para que los cristianos de nuestros países en América Latina y América del Norte, que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, demos a nuestros conciudadanos un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestros pueblos. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros enfermos que por la intercesión de María de Guadalupe reciban la sanación. Especialmente pidamos por la recuperación del padre Alfonso Guevara y del padre Oliver Ángel. Roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, especialmente por José y María Hernández, por quien se ofrece esta misa, roguemos al Señor. Por todos aquellos aquí presentes y en amistades y familiares cuyo nombre es Guadalupe, de su santo o su cumpleaños, para que a través de su vida cristiana sigan imitando las virtudes de Nuestra Señora de Guadalupe, roguemos al Señor. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona de nuestros pueblos, escucha nuestra plegaria y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos, vamos a preparar el altar con el pan y el vino. Vamos a recibir sus ofrendas para los ministerios de la Basílica. Bendita eres tú, María, entre todas las mujeres. María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu seno. Jesús, María, tú has creído. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. Porque apenas he sentido tu voz, algo se ha movido dentro de mí. Mi niño ha exultado de gozo. María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor. María, bendita María, tú has creído la palabra del Señor. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. ¿Y cómo es que la madre del Señor viene a mí? Viene a mí. Familia, la mesa está preparada. Oren para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre,
y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu bondad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo
y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De María Guadalupe, no, perdón, de José y María Hernández, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por la salud del padre Alfonso Guevara y del padre Oliver Ángel, y de todos, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. And so we come before the Father in the words our Savior gave us. Our Father, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer one another the sign of God's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace.
Says Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. How blessed are we who have been called to the table of the Lord. Lord. May the body of Christ keep me safe for eternal life. May the blood of Christ keep me safe for eternal life. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía y de libertad. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac. Juan Dieguito a la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Suplicante juntaba las manos, suplicante juntaba las manos. Era mexicana, su porte y su faz. Era mexicana, su porte y su faz. Entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada,
imagen amada se dignó a dejar. Su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, es algo esencial. Ser guadalupano, es algo esencial. Madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por nos. Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por nos. Desde el cielo una hermosa mañana, fuerte. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, bajo el Tepeyac. La guadalupana, bajo el Tepeyac. Madrecita de los mexicanos, madrecita de los mexicanos, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por nos. Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por nos. Del cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, bajo el Tepeyac. La guadalupana, bajo el Tepeyac. Oremos. Let us pray. Lord God, may the body and blood of your Son, which we receive in this sacrament, reconcile us always in your love. And may we rejoice in Our Lady of Guadalupe. May we who rejoice in Our Lady of Guadalupe live united and at peace in this world until the day of the Lord. Lord's dawn in glory. We ask this through Christ our Lord. So right now I'm going to be blessing any images that you have, any religious articles that you have with you, candles, Bibles, images of Our Lady, anything you're going to wear or give to others to wear. Voy a bendecirles sus artículos religiosos ahorita, al igual que las llaves de sus casas, de sus carros. Si estás rezando por una persona en particular, si traes una petición especial para una persona y traes la foto de ellos ahí en tu cartera, en tu bolsa o en tu teléfono, puedes sacarla también. Ahí desde sus bancas, se pueden quedar en sus bancas y desde aquí voy a dar esta bendición. Father God, in the name of Jesus, your Son, bless these religious articles that your people have brought. Let them become truly sacramentals as they grow in faith.
as they grow in holiness. Te pedimos que alejes de ellos toda oscuridad del enemigo y los rodees con la luz de tu Hijo. Bendice sus hogares, bendice sus destinos, sus viajes, sus automóviles, para que queden benditos. También, Señor, te pedimos por esa persona por la que están pidiendo, Señor. Nos unimos a ellos en oración para que les conceda lo que te están pidiendo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. En cuanto salga la procesión, ahorita que salga ya para la sacristía, ahora sí, entonces, con mucho respeto, mucho orden, porque Dios es un Dios de orden, pueden venir a traerle sus flores a la Virgen. Se espera un ratito, mientras instrucciones. Traer las flores a la Virgen. La prioridad es la veneración de nuestra madre, no las fotos. Pero puedes tomarte una foto de lado si hay gente venerando. Dale oportunidad que la gente venga y venere, es la prioridad. Y si tomas la foto de lado, haz un lado, está bien. Sin estorbar, por favor. Let's do this with order, with respect. If you need to form a line, we're not going to organize it. You can organize it yourselves, but you know, we know how to be respectful. In the meantime, while you wait, you can always see the image of Our Lady of San Juan para que no se sienta celosa la San Juanita. O yo, una vez una me dijo una persona así, que ella mejor le hacía promesas a la Virgen de Guadalupe porque la de San Juan era muy vengativa. Digo, pues es la misma, es la Madre de Dios. Pero bueno, como quiera, aquí va a estar abierta la iglesia todo el día. La siguiente misa es hasta las 5:30 y luego a las 7. También pueden pasar acá, allá a los puestos, creo que ya están abiertos, para que coman algo, por favor. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Have a beautiful day, everybody. Adiós, oh Virgen de Guadalupe. Adiós, oh Madre del Salvador. Desde que niño nombrarte supe, eres mi vida. Eres mi vida, mi solo amor. Adiós, oh Virgen, Madre querida. Adiós, refugio del pecador. Eres mi encanto, eres mi vida. Dulce esperanza en mi dolor. Adiós, oh Virgen de Guadalupe. Adiós, oh Madre del Redentor. Ante tu trono siempre te grupe todo tu pueblo lleno de amor. Adiós.